Estamos en La Paz en Foco, programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de conversaciones que empieza entre el gobierno colombiano y el ELN. Para ello tenemos tres invitados de lujo. Tenemos a Diana Sánchez, de la Comisión de Paz del Congreso de los Pueblos y del Comité de Impulso de la Mesa Social por la Paz. Daniel García Peña, profesor de la Universidad Nacional, es comisionado de paz y una persona que ha trabajado mucho estos temas. Víctor de Currea Lugo, ex médico, según entiendo, y una persona que ha venido trabajando mucho este tema de los acercamientos con el ELN, además de toda su experiencia sobre los conflictos en Oriente Medio. Empecemos entonces por las damas, con Diana. ¿Cuál es la importancia de que se inicien estos diálogos con el ELN? Gracias, profe Alejo. Pues en primer lugar decir que la importancia es mayor, es sustancial, es fundamental, en la medida en que había mucha expectativa de que todo el desarrollo que se ha tenido con el proceso de diálogos del gobierno y las FARC en La Habana podría en algún momento ir al traste, en la medida en que el proceso de diálogo o la mesa con el ELN no avanzara, y porque esto se refleja mucho, mucho en los territorios, o sea, los acuerdos, todo lo que vaya a salir entre los diálogos del gobierno e insurgencias se traduce en la vida política, social y económica de los territorios del país. Y en la medida en que avanzara y hasta se terminara un proceso de paz entre gobierno y FARC y no empezara el del ELN, eso manda unos mensajes de mucha angustia y preocupación en los territorios de este país, porque sigue habiendo una desarmonía en tiempos, pero también en contenidos programáticos, porque todos esos paquetes que salgan de programáticos de La Habana, cuando vayan a los territorios, todavía hay un actor insurgente, todavía hay un actor movilizado, y eso no permitiría, y la historia nos ha mostrado que no permitiría una armonización de esto con las comunidades. Eso es un aspecto que me parece fundamental. El otro es que efectivamente, y es quizás el más englobante, es que la esperanza de que se cierre definitivamente el conflicto armado, social y político en Colombia se aproxima, y esa esperanza se empieza a cristalizar, porque pues hay mucho escepticismo, hay mucha desconfianza, y el que la sociedad colombiana no vea que es un cierre global, universal del conflicto armado, pues hace que mucha gente no se motive y crea que eso no es posible, y lo que se está haciendo en La Habana es perder el tiempo y que eso no tiene ninguna asidero, ninguna posibilidad. Así que eso me parece sustancial. Daniel, ¿cuál es la importancia para ti de que se hayan empezado estos diálogos antes de que culminara el proceso con las FARC? No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Diana, pero creo que también tiene que ver con cómo de la paz del proceso con las FARC sin la perspectiva de un proceso con el ELN también era un proceso que se queda corto y de alguna manera tendría grandes obstáculos para su propio desarrollo. Temas, por ejemplo, como la verificación de un cese al fuego, tarea para las Naciones Unidas, sería muy complicada si por un lado ahí continúa la confrontación militar con un grupo, con el otro en una situación distinta. Es decir, para la implementación y para muchos de los temas que tienen que ver con la posibilidad de avanzar con la mesa de La Habana. Entonces, había una necesidad, pero también creo que lo importante es que el ELN trae al proceso un ingrediente que es fundamental y es como la gran apuesta del ELN, que es el tema de la participación de la sociedad. Porque si bien en el caso de las FARC, creo que lo que ha venido haciendo la Universidad Nacional con las Naciones Unidas en materia de participación es un salto cualitativo frente a lo que se dio en el Caguán, por ejemplo, con las audiencias públicas que poco efecto tuvieron en la mesa. Lo cierto es que hay muchos sectores que han quejado de que se sienten de alguna manera por fuera, que no ha habido una mayor participación. Y creo que el planteamiento del ELN de poner en primer lugar la
participación de la sociedad le ofrece también al proceso de las FARC un complemento, y creo que puede llenar un vacío que se siente en muchos lugares de la sociedad. Es un reto, porque eso de participación de la sociedad suena muy bonito, pero ya para saber cómo se come, cómo se desarrolla, cómo se materializa, es un reto muy grande, pero creo que es un reto que fortalece la posibilidad de que la firma de los acuerdos con las FARC y con el ELN abre una etapa distinta en el país y por tanto creo que ayuda también a que lo que salga sea mucho más sólido, mucho más legítimo, tenga mucho más fuerza. Víctor, ¿usted cómo ve ese tema de la importancia de que se haya formalmente anunciado esta mesa? Hablar de último cuando ya dijeron casi todo, pues queda uno en cierta desventaja. Yo, sin embargo, ratificaría tres temas. Primero, la legitimidad que da el proyecto de paz como proceso global del país. Es decir, la apuesta del ELN suma a la propuesta de las FARC y de ninguna manera hay que verla como una competencia de procesos, sino una complementariedad de procesos. Segundo, da oxígeno, en la medida en que también permite brindar nuevos elementos de análisis, nuevas razones, nuevas esperanzas para crecer en el proceso con las FARC, le permite también a las FARC y al gobierno mirar otras perspectivas de cómo se puede desarrollar la paz, incluyendo el tema de participación, en que ya las FARC ha dado un paso importante, pero que se puede seguir avanzando como lo plantea el ELN. Y la tercera elemento sería en términos de agenda. Es que la agenda del ELN, si bien es cierto, buena parte de su agenda está más planteada en un cómo de la participación que en un qué, sí incluye algunos elementos que, digamos, las FARC han querido incluir, pero que por el momento político, por la dinámica misma de la mesa, no se le ha permitido. Cuando se habla de transformaciones para la paz, por ejemplo, ahí se está hablando de unos debates económicos, sociales, aunque el gobierno diga que el modelo no se toca. Eso es un mensaje al ELN y a las FARC, pero la sociedad, nosotros tenemos derecho a tocar el modelo que nos apetezca. Entonces, el no se toca el modelo no aplica para la sociedad. Cuando el ELN abre la puerta a la participación, está abriendo, que es el tema siguiente, pero quiero plantear dos cosas. Lo primero es que está facilitando un espacio político que rompe el límite que tiene el ELN en cuanto guerrilla al negociar con el gobierno. Es decir, la sociedad no tiene la limitación ni la carga de ser un actor armado a la hora de negociar. Y la segunda cosa que yo creo que es importante es que ayuda a crear ese sujeto político. Es decir, no tenemos un sujeto político para que negocie, para que participe, pero creo que esa participación sí nos va a dar como consecuencia un tipo de sujeto político plural, como en el caso de Egipto, como en el caso de España, como en el caso de Grecia, pero que se puede ir configurando. Es decir, el ELN no está abriendo las puertas simplemente a un fin del conflicto, sino a una nueva reconfiguración de la democracia, que es el papayazo que nos ponen al movimiento social, a la academia, para movernos en un nuevo escenario. Desafiante, riesgoso, peligroso, temerario, pero ahí es donde estamos. A ver, Víctor, empecemos ahora esta segunda pregunta con usted. ¿Qué importancia cree usted que tiene para los movimientos sociales esta agenda que se definió entre gobierno y ELN? Hay una cosa difícil, y es que cuando el ELN, yo lo veremos en la agenda, pero el punto 1, el punto 2 y el punto 3 tiene elementos, subtemas específicos de participación, el ELN está colocando en el centro del debate a la sociedad. Ahí hay dos problemas. Por un lado es que la sociedad es una cosa muy etérea, ¿no? Es la sociedad de agricultores de Colombia, es la sociedad de campesinos de Titiribí. ¿Qué es eso de la sociedad? Y segundo, presupone una sociedad democrática, plural, transformadora, y pues la sociedad es la sociedad que tenemos y con eso tenemos que construir lo que hay. Entonces ahí hay como ciertas limitaciones. El reto del movimiento social es ser capaz de dar la talla con esa oportunidad histórica que se da. El gobierno ha aceptado esa participación, el ELN puja por esa participación. La pregunta que hay que hacerse para el movimiento social, para la academia, para la iglesia que nos acompaña en este proceso es: ¿vamos a dar la talla? ¿Tenemos la capacidad operacional, la capacidad de gestión, la capacidad política de generar unos nuevos espacios? Porque el debate ya no es ideológico, ya no es solo contarnos las grandes titulares de las promesas del movimiento social, sino cómo operativizamos eso en términos reales. Y el debate sobre regalías, por ejemplo,
es un debate que es técnico. El debate sobre las vías terciarias es un debate de ingenieros. ¿Cómo acompañamos eso? Claro, hay un debate político también de expectativas, pero fundamentalmente es, frente a un, en el mejor de los escenarios, si se respeta lo acordado, si avanzamos, si el paramilitarismo se logra controlar y se abren unos espacios de participación política, ¿vamos a aprovechar ese espacio con toda la dimensión que eso tenemos, que eso se nos ofrece? Es decir, es una puerta histórica que, a mi juicio, permítanme ser optimista, sobrepasaría incluso la puerta de la formalidad importante que nos cerró la Constitución del 91, que hay un debate incluso de qué país queremos. El problema es si estamos a la altura de esa expectativa. Daniel, ¿qué garantías requerirían los movimientos sociales para que puedan desarrollar esa participación? Bueno, en primer lugar tiene que ver con lo que planteaba Víctor sobre el paramilitarismo o el neoparamilitarismo, todo este debate que ahora con el paro del clan Usuga, etcétera, pues pone de nuevo el sobre la mesa la realidad de cómo el fenómeno paramilitar, como se quiera denominar, tuvo un cambio, una reconfiguración después de los procesos del mal llamado proceso de paz del gobierno de Uribe. Pero lo cierto es que el fenómeno de la criminalidad al servicio de mantener el status quo, que sin duda es una amenaza para los líderes locales, es una preocupación real, ¿no? Desmontar esas estructuras es un reto que obviamente involucra en primer lugar al Estado, pero que también tiene que ver con un proceso de transformación de la sociedad que tiene, que creo que es el, y concuerdo con la idea que estamos ante una etapa histórica de abrir espacios y que por lo tanto hay inmensos retos donde también los sectores sociales juegan un papel fundamental. Entonces, creo que para bien o para mal la existencia de la lucha armada siempre sirvió como una disculpa, ¿no es cierto?, para que los sectores sociales fueran estigmatizados, aliados de la guerrilla y, por lo tanto, buena parte de esa guerra sucia, de esa eliminación sistemática de líderes sociales, entre comillas, se justificaba o se explicaba en torno al conflicto armado, la superación del conflicto armado, la posibilidad de que se obre políticamente pero sin las armas, pues también es un elemento que puede ayudar a desde el lado de la sociedad desactivar buena parte de este fenómeno, pero es uno de los grandes retos por delante. Yo creo que de todas maneras hoy el país ha entendido que inclusive después de la experiencia que se dio en el pasado con la Unión Patriótica y otros, que la democracia también ha mostrado sus evoluciones, ¿no es cierto? El éxito del pueblo democrático, el hecho que durante 12 años gobernó un gobierno de izquierda en Bogotá, que el electorado colombiano se ha mostrado generoso frente a propuestas alternativas, también es parte de las garantías que hoy se cuentan que no existieron hace 20 o 30 años. Y tú, Diana, ¿cómo ves qué implicaciones tiene para los movimientos sociales el que se haya abierto esta negociación? Alejo, ya voy con esa pregunta, pero yo quisiera un poco contestar a la provocación de Víctor frente a la talla, si el movimiento social tiene la talla y la sociedad para enfrentar este desafío tan interesante. Yo creo que el movimiento social tiene la talla, la sociedad la ha tenido, por lo menos la sociedad organizada. Quien ahora tiene que dar la talla es el gobierno colombiano, porque el movimiento social históricamente, y ahí sí hablamos, toda la vida se ha movilizado por reivindicaciones sociales y políticas, y no solamente por proyectos, es por reivindicaciones de carácter político, buscando transformaciones, buscando cambios. De ahí que yo creo, yo no sé cuántas mesas de negociación tiene abiertas el gobierno nacional con afrodescendientes, con indígenas, con campesinos, con desplazados, con víctimas, con una serie de actores activos de este país, y quien no da la talla al no cumplir esa cantidad de acuerdos, por eso hay puntos que llaman acuerdos incumplidos,
tiene que ver con la falta de altura política y de ética política del Estado y el gobierno colombiano para cumplir esas transformaciones. Así que yo sí creo que el movimiento social está preparado. Otra cosa es que estemos viendo que tiene que ser con un molde y un formato exactamente para que cumpla unos requisitos en este momento político. Pero la talla se ha dado y ahora lo que hay es un acumulado de búsquedas históricas que el gobierno tiene que tener la capacidad y romper el formato para entender que esa discusión se retoma en este momento y que hay que buscar una agenda común para que sea un poco más realista y que favorezca a todos los sectores. Ese es un punto que me parece importante. El segundo, para el movimiento social es de una importancia mayor en la medida que tiene que ver con lo que acabo de plantear. Siempre se ha buscado que haya, por un lado, participación, porque es que este modelo, y ahí sí estoy completamente de acuerdo, estamos de acuerdo, el gobierno no quiere tocar el modelo, pero es que en un modelo tan restringido, por ejemplo, frente a la participación política, es imposible que reformas vayan a caminar. Entonces, la participación para el gobierno son foros o son encuentros y es lo que la gente dice y va y lo filtra a ver si eso se tiene en cuenta o no. Aquí se está hablando, es una gran oportunidad y es lo que siempre ha buscado el movimiento social en términos generales o la sociedad organizada, es de participar y decidir en planteamientos y en búsquedas, en cambios de cualquier tipo de política. Es que los derechos aquí son muy restringidos, entonces para el movimiento social el que se hable de dos puntos fundamentales que son consustanciales y de fundamento para una democracia es el tema de la participación, pero para las transformaciones y en últimas para la democratización del país. Porque eso es lo interesante de este planteamiento de fondo. Tal vez muchos no lo entienden o el gobierno no lo quiere entender porque el formato que se han prefijado es muy estrecho. Pero este es un momento de mucha oportunidad para discutir, bueno, hablamos un diálogo nacional, hablemos de la democracia de verdad, y una democracia real no puede existir si no hay participación de la sociedad. Que la sociedad diga, nosotros creemos que los territorios, que los planes de vida, bueno, de nuestra visión debe plantearse en los planes de desarrollo, y no sea que primero se haga un plan y luego se invite a la gente a que participe de los proyectos. Así que, resumiendo, este momento y ese planteamiento del ELN de que la participación es fundamental, no es solamente para que sea un requisito para que avance el proceso, es que la participación es consustancial para que hayan transformaciones. Por eso es que en este estado no ha habido transformaciones, porque la participación es restringida, solamente ir a votar y un 30%, y el resto de participaciones en decisiones de política pública, eso no existe. Así que para el movimiento social es muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en La Paz en Foco hoy, emitiendo desde la Conferencia Episcopal de Colombia. La mesa de diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional se instaló públicamente en Ecuador. La agenda consta de 6 puntos. 1. Participación de la sociedad en la construcción de paz. Será en función de las iniciativas propuestas que hagan visible la paz en el curso del proceso. Se busca que sea un ejercicio dinámico, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz. 2. Democracia para la paz. Aquí se busca realizar un debate que dé cuenta de los problemas que afectan la realidad de la sociedad. Se aborda el tratamiento de los conflictos para la construcción de paz. Además, se revisa el marco normativo, las garantías para la manifestación pública y la situación jurídica de sindicatos y condenados que han desarrollado actividades de movilización social. 3. Transformaciones para la paz. En este punto se contemplan las propuestas formuladas desde la sociedad. Se diseñarán programas de transformación para afrontar la pobreza, la exclusión, la corrupción y la degradación ambiental en búsqueda de la equidad. También se piensa en planes con enfoque territorial que sean opciones productivas para el beneficio de las comunidades. 4. Víctimas. Es esencial el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos para la construcción de paz estable y duradera. Este punto aborda los temas de verdad, justicia, reparación, los compromisos de no repetición y no olvido,
pues el conjunto de estos elementos fundamenta el perdón y proyectan las posibilidades de reconciliación. 5. Fin del conflicto armado. Se aborda la situación jurídica del ELN, las condiciones para su seguridad, las garantías para el ejercicio de la política, la privación de los miembros del ELN que están procesados. También se pretende esclarecer el tema del paramilitarismo para que no se repita. Las acciones humanitarias, el cese al fuego bilateral y un acuerdo sobre las armas del ELN son otros de los temas a tratar en aras de darle fin al conflicto. 6. Implementación. Se sustenta en un plan general de ejecución que tiene mecanismos de seguimiento y verificación. Contará con la participación de las partes, la comunidad internacional y la sociedad. Este plan contemplará la dimensión jurídica, política, económica y diplomática. A la firma del acuerdo se dará inicio a este plan de ejecución. La agenda está diseñada para abordar solamente los temas que propone. Es el resultado de la voluntad política de las partes para la terminación del conflicto armado. Bueno, volvemos a la paz en foco. Quería preguntarle a Daniel, ¿cuál es la agenda que propone las conversaciones entre gobierno y ELN? Porque para muchos sería como que no hay agenda, como que es participación, pero ¿y cuál es la agenda? Pues en gran medida el gran tema de la agenda es la participación, es el gran reto, que yo creo que es, por un lado, como decía antes, un complemento, pero también un desafío muy grande. Primero porque la sociedad colombiana, Víctor creo que lo decía ahora, la sociedad está fragmentada, golpeada, la guerra ha llevado a cuántos de sus líderes están hoy enterrados, es decir, hay una realidad de la guerra que hace que nuestra sociedad también sea reflejo de esa guerra. Entonces hay una gran dispersión y una gran polarización de esa sociedad, de cómo se logra que adquiera una expresión en un proceso, ya es un primer reto. Segundo, hay un déficit de participación histórico en Colombia, ¿no es cierto? Lo cierto es que la Constitución del 91 intentó avanzar, introdujo figuras, habla de democracia directa y de democracia participativa, pero en la práctica todavía muchos de esos mecanismos que se crearon pues ni siquiera se han estrenado. La revocatoria, el referéndum, son figuras que deberían haber servido para incrementar la participación, pero seguimos con un modelo de participación, como ahora lo decía Diana, donde la gente se le informa, a veces se consulta, pero donde el poder decisorio está todavía en la democracia representativa. Pero lo más complicado es que es un problema colombiano. Yo creo que hay una crisis de la democracia en el mundo y de la participación. Hay un cuestionamiento, inclusive uno podría llegar a decir que fenómenos como la Le Pen en Francia o el señor Trump en Estados Unidos son rebeliones de la gente contra la democracia representativa, donde la gente se siente de alguna manera marginada. Y por lo tanto no es un reto sencillo para resolver. Pero no por ello quiere decir que entonces hay que sacarle el cuerpo. Al contrario, yo creo que es bienvenido el desafío que ha colocado el ELN a la sociedad colombiana, porque la verdad es que ni el Estado ha sabido cómo, o desde el gobierno, cómo manejar y cómo se le cabe en la cabeza el tema de la participación. Pero creo que también desde la sociedad tendremos que cuestionar la ausencia de una cultura de participación. La gente muchas veces desde los ámbitos más pequeños, entre comillas, como la participación en las juntas de acción comunal o en los barrios o en las juntas de colegio, etcétera, hay todavía muchos estigmas frente a la participación, y por lo tanto que la gente se aproveche y entienda su rol en la participación es fundamental. Entonces es un reto muy grande. Creo que de todas maneras, a pesar de esos déficits y de todas las dificultades, no estamos en ceros. Yo creo que la sociedad colombiana ha venido en los últimos años desarrollando, ahora digamos, de todo cómo el movimiento social ha venido cada vez más organizándose para protestar y para resistir quizás más, pero hoy se abre una posibilidad para que esas agendas que se han venido construyendo a nivel territorial, a nivel social, pues
las conozca el país y conozcan también las posibilidades de su desarrollo, pero sin duda creo que no es una tarea sencilla que se puede resolver con una varita mágica, donde hay que buscar tejer a partir de los instrumentos que existen, el Consejo Nacional de Paz, que lleva ya su tiempo en desarrollo, los procesos que desde diferentes escenarios, como la Iglesia Católica y las iglesias no solo católicas, en fin, hay que echarle mano a los tejidos que existen, pero sin duda la gran tarea que está por delante en este momento con el proceso del ELN es cómo llenar de contenidos esa agenda, ¿no? Se habla, se insinúa que es una agenda para transformación, pero cómo se desarrolla, cuáles son los temas concretos, eso va a ser parte de un primer momento de definición de cómo se establece un tejido que permita que la gente realmente participe y pueda tener la posibilidad de decidir. Víctor, algunos dirían, es que el ELN no tiene agenda para el diálogo con el gobierno. ¿Qué responder? A ver, habría que preguntarle primero al ELN, pero hagamos algunas conjeturas, ¿no? Yo diría primero que el ELN lo que hace es trasladar el debate a la sociedad. Eso es riesgoso, pero es importante, es decir, devolverle la democracia. Dice en el Correo de las Brujas que en una de las rondas preliminares el ELN nada que planteaba el problema petrolero, hasta que es el gobierno el que dice, oiga, ¿ustedes no van a hablar de petróleo? Y el ELN contesta, no, tienen que hablarlo con la sociedad. Ahí hay una lógica implícita detrás que es muy grande. Creo que lo que está planteando el ELN como agenda son los espacios políticos, cuyo contenido se define con la sociedad. Ese ensayo general de democracia al que invita el ELN es lo importante. Ahí hay dos cosas que hay que resaltar, o tres cosas. Lo primero es que el gobierno, con todas las tensiones que pueda haber, incluye la sentencia de transformaciones para la paz. O sea, el gobierno ahí está abriendo la puerta que hay que transformar cosas, aunque por otro lado diga que el modelo y ta, 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 pero digamos que ahí hay un reconocimiento y todos sabemos que cuando se trata del texto escrito, cada palabra pesa. Lo segundo es que el ELN plantea el fin del conflicto armado, que esto tampoco es gratuito, es decir, una guerrilla que no está... No es una jugada táctica a ver qué pasa, sino que hay un compromiso político, por lo menos de cara a la sociedad, de decir, estamos dispuestos a acabar con el conflicto armado. Y lo tercero es que hay un reto de gran ingeniería o de alta carpintería, que es cómo se conectan las diferentes puntos de la agenda. Hay uno de los puntos que dice, el punto 3, por ejemplo, dice, esto se define con lo que se haya trabajado en el punto 2. Eso quiere decir que hay una especie de continuidad. Mientras la agenda de las FARC permitía una flexibilidad de avanzar en un tema, aplazar el otro, podemos ir conversando el tema de cultivos ilícitos y el de víctimas espera, el fin del conflicto, vamos avanzando con lo de desminado. Este proceso tiene una complejidad. Primero, que es muy flexible en sus contenidos, pero que tiene una estructura interna, una ingeniería interna que obliga necesariamente que al punto 3 no podemos llegar sin haber avanzado en el punto 2. Entonces, es bastante, bastante riesgoso en términos de los alcances. Yo lo que creo que hay de fondo es un gran reto en términos de imaginación. Y ese reto de imaginación, además, no tiene un parangón, porque uno puede decir la tercera mesa de Guatemala, la experiencia de la sociedad civil en Filipinas, pero lo que hay sobre la mesa es mucho más que eso. Entonces obliga así a una sociedad civil profundamente, a una sociedad, para ser más exactos, porque el ELN no usa la figura de sociedad civil, a una sociedad que sea capaz de ser muy creativa, y ahí echo mano a lo que decía Diana, una experiencia acumulada desde huelgas hasta paros cívicos, manifestaciones, mesas sociales, interlocuciones con el gobierno, pero también asambleas de empresarios, de microempresarios, el papel de la iglesia. Todos los esfuerzos fallidos del Caguán hay que reciclarlos, si me permiten la expresión, en este momento. Entonces, se trata de una gran puesta en escena que obliga al ELN a ser muy respetuoso de la sociedad. Yo le decía a Antonio García en una entrevista, bueno, y si la sociedad le dice que deje las armas a cambio de nada, ¿qué? Y el ELN tiene que ser consciente que está renunciando a su autonomía como grupo al ceder a la sociedad. El gobierno tiene que ser coherente y es escuchar a la sociedad con un juego
de poder decisorio. No solamente es cuéntenos sus quejas y yo decido, sino de poder decisorio. Y tercero, insisto, la sociedad se va a asumir una responsabilidad muy grande en términos de que esto ande o no ande. Diana, ¿y cómo pueden las organizaciones sociales enfrentar ese reto de participar en la construcción de paz? Bueno, ese reto ya lo venimos asumiendo. Y cuando digo lo venimos asumiendo es, bueno, ya lo dije de tiempo atrás con toda la movilización social para buscar cambios y transformaciones. Ese es un punto que está acumulado y ahora toca sistematizar a ver qué de ahí se filtra para que quede en sustancia para una negociación. Pero el otro tiene que ver que desde que se empezó este periodo de paz, que empezó con los diálogos de La Habana, la sociedad y el movimiento social se ha manifestado en primer lugar apoyando esa mesa de negociación. Eso es un desafío que se asumió y a pesar de las limitaciones de participación directa, la sociedad organizada o el movimiento social o esa sociedad política ha participado de alguna manera y ha mandado mensajes de respaldo, pero también de políticas de participación. Así que se ha venido participando y eso va a ser parte del desafío. Pero en segundo lugar, también otro espectro importante del movimiento social, nos hemos dedicado hace más de un año a imaginarnos cómo debe ser la participación, no pensando solamente en el proceso del ELN, pensando en que la construcción de la paz, que pasa por la superación del conflicto armado, también debe pasar por la superación del conflicto social y político. Y quien tiene también las banderas y la legitimidad para esas transformaciones es justamente el movimiento social, que eso lo ha peleado toda la vida y que en este momento de coyuntura de paz o político de paz es donde se deben de poner esas apuestas. Por eso nos hemos venido imaginando crear una mesa social para la paz que signifique que recoja esas luchas, esas transformaciones y negociar directamente con el gobierno para decirle esta es la cuota que pone la sociedad organizada para las transformaciones que le hacen falta para complementar a la Mesa de La Habana, que tiene su propia agenda, que no coge todos los temas de transformación de la sociedad, y la Mesa del ELN, que no va a coger los temas sociales. En cambio, el movimiento social, que tiene legitimidad, que conoce y mucha autoridad moral, puede sentarse con el gobierno a negociar esa agenda social. Y en eso nos venimos organizando. De ahí que hay una propuesta de una mesa autónoma, una mesa de la sociedad para negociar con el gobierno y dialogar con los diferentes sectores, gremios, militares, iglesias, porque dentro de esta propuesta hay muchos sectores, una agenda cierta de transformaciones de la sociedad. Así que eso complementa el tema de La Habana. Pero, Diana, esa mesa social para la paz, ¿eso existe o por ahora es una iniciativa solamente? Sí, la concepción sí existe, el concepto, y ya estamos estructurando una ruta metodológica que le dé cuerpo. Una mesa existiría solamente hasta cuando un gobierno la avale como mesa, le dé el chulito y diga, instalamos una mesa para negociar con cualquier actor. Allí se inicia la mesa, pero en este momento lo que hay es una apuesta de crear esa mesa y estamos en un periodo de llamamiento, que significa que un grupo grande de organizaciones, donde pueda hablar del Congreso de los Pueblos, que es una plataforma de organizaciones sociales, la UNIC, la CUT, la USO, otros sectores sindicales, muchas iglesias de base, la iglesia presbiteriana, en fin, nos hemos conglomerado en un espacio que se llama Comité de Impulso para impulsar justamente una mesa de negociación con el gobierno. Y cuando digo nos encontramos en llamamientos, o se hizo el año pasado, es llamar a los diferentes sectores de la sociedad colombiana y por supuesto al gobierno y a las insurgencias, decir aquí hay una apuesta para contribuir con esta cuota de las transformaciones sociales desde el movimiento social para ayudar a complementar esas otras dos mesas. O sea, que sí existe la dinámica, que sí existen las organizaciones y en este momento justo nos encontramos elaborando una ruta metodológica para sistematizar eso que yo he insistido que he acumulado, porque resulta que es que aquí hay
inclusive muchas sentencias de la Corte Constitucional que obligan a esos cambios, a estas transformaciones, pero el Estado colombiano o el gobierno colombiano no cumple con esas sentencias. Ahí ya hay cambios que se pueden hacer y que nos espera inventarnos y sacarnos de la manga, porque ya todo eso existe. Lo que tenemos es, como dice Víctor, ser audaces de cómo recoger eso y decir, aquí hay una agenda de negociación para la democracia, con participación y obviamente transformaciones para la paz. Daniel, ¿usted cómo ve esa idea de la Mesa Social para la Paz que plantea Diana como parte del comité? Como propuesta me parece excelente y creo que va en la línea de todo eso que estamos digamos señalando como un déficit, pero también un reto de la participación. Creo que el elemento que complementa un poco lo que decía Diana tiene que ver con, y se recoge en el acuerdo con el ELN, la importancia del territorio, de cómo buena parte de esto uno tiende a mirar, y por supuesto hay aspectos nacionales y grandes debates y reformas que se tienen que hacer, pero también buena parte de la participación tiene que ver con mirar lo local y mirar el territorio. El acuerdo es muy específico, es decir, que en el tema de las transformaciones habla de los proyectos locales, de cómo articular lo que viene trabajando ya desde tiempo atrás la gente en el territorio con las posibilidades de un apoyo, de una relación distinta por parte del Estado en sus diferentes niveles, porque uno tiende a hablar del Estado, pero el Estado es también complejo. Los gobiernos locales siguen estando pues muy débiles y muy, muy presos de las dinámicas del paramilitarismo, etcétera, y por lo tanto el fortalecer lo local, fortalecer el territorio es parte de la forma en la cual esa creatividad que tenemos que todos meternos en la cabeza de cómo se materializa, cómo se articula y cómo realmente se le da efectividad. Y creo que también es un punto de encuentro con el proceso de La Habana, ¿no? Se ha hablado de Sergio Jaramillo hace unos años en Harvard habló de la paz territorial, es decir, cómo también el proceso de La Habana ha entendido que la implementación, el desarrollo y la ampliación de democracia tiene que mirarse desde una perspectiva territorial. Entonces yo creo que hay unos elementos de encuentro que permiten que ese aspecto, llamémoslo territorial o local o en las regiones, que tiene que ver con los movimientos y los sectores que ya han venido identificando y uno habla con la gente y tienen la película bastante clara en las regiones con propuestas muy, muy, muy precisas, pero que no ha habido elementos de articulación ni del lado del Estado y su capacidad de respuesta como por parte de los mismos sectores sociales. Bueno, para no cortar a Víctor con una respuesta, le dejamos el primer turno después de la pausa para que nos amplíe también su mirada sobre ese tema. Regresamos en un momento a La Paz en Foco. La Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN tiene unos detalles de funcionamiento que vale la pena mencionar. Cada delegación está integrada por 30 representantes. En las sesiones de mesa participarán hasta 10 personas por delegación, 5 principales y 5 suplentes. Los diálogos respetarán el orden de la agenda y los cambios en el orden serán de mutuo acuerdo. Se establecerán mecanismos con la Mesa de La Habana para identificar temas que requieran coordinación y sincronía. Las delegaciones acordarán un reglamento de funcionamiento. En cada sesión de trabajo se establecerá el tiempo de la siguiente sesión. La duración de las reuniones se definirá de acuerdo con el avance en los temas. Cada delegación y la mesa en su conjunto tendrá los asesores que considere necesarios. Se le dará especial relevancia a las recomendaciones de la sociedad para el tratamiento de los puntos de la agenda. Se acordarán mecanismos de seguridad para los miembros de las delegaciones durante su permanencia en las sesiones y en los desplazamientos. Las delegaciones definen la metodología de trabajo y los mecanismos de participación de la sociedad. Con esta metodología se espera abordar todos los puntos de la agenda
y con ello llegar a unos acuerdos que finalicen por vía de diálogos el conflicto armado entre el gobierno y el ELN. Regresamos a La Paz en Foco y, como anunciamos, Víctor de Currea nos va a dar su opinión, pero quiero complementarla diciéndole, ¿cuándo sabemos que las transformaciones de la sociedad han terminado para decir se agotaron esos puntos y podemos pasar a los otros de fin del conflicto y de implementación? Ahí hubo un choque de modelos. Por un lado, el ELN planteó en su momento considerar el cese del conflicto una vez se produjeran las grandes transformaciones. La postura que manejó el equipo del gobierno, hasta donde conozco, es primero entregue las armas y después hacemos las grandes transformaciones. Eso generó una tensión que se ha resuelto, primero en la formulación, pero segundo en lo que se plantea como implementación. Si bien es cierto en este modelo lineal, el último punto, el 6, es la implementación, lo que se dice por parte del ELN es que hay que crear certezas de paz, pequeños pasos avanzando hacia no crear confianza, sino certezas de paz. Es decir, si se ve por parte del ELN, pero sobre todo por parte de la sociedad, que se empieza un camino real, honesto, expedito, que se abre hacia nuevas transformaciones, hacia nuevos espacios políticos, uno creería que el ELN podría empezar el punto 5 relacionado con el fin del conflicto armado. ¿Eso a qué viene, esa paranoia que uno podría decir del ELN? Pues a los fracasos que se han dado en las experiencias anteriores. Primero porque las experiencias anteriores, a pesar de que no se ha discutido el modelo, el gobierno ha sido profundamente irresponsable en no cumplir con su parte en esas promesas. Tan cosas tan sencillas como la seguridad de los combatientes del PRT o del mismo M-19 y sus comandantes asesinados, pues lleva a que el ELN tenga una desconfianza que no es gratuita en decir, no, mire, usted avance un poquito y vamos mirando cómo va la cosa. Yo creo que esas certezas de paz pueden crear además un impacto importante en la sociedad, que es la que el ELN dice que se debe, para poder mandar un mensaje. Es decir, yo no creo que el ELN esté pensando que esas tres primeras fases del proceso deben llevar a la transformación absoluta y última de la nación colombiana. Pero lo que el ELN no se le puede decir es, hombre, nos basta con hacer una cosa simbólica ahí, medio cortar alguna cinta de inauguración de un centro comercial o de una escuela primaria y ya con eso damos por sentado esa fase y pasamos a la siguiente. Creo que el gran veedor de eso es la sociedad, no es la comunidad internacional, es la sociedad. Y se requiere, por supuesto, por un lado, la madurez del gobierno para entender que los cambios que se necesitan son cambios reales, no cosméticos. Y la segunda, la madurez por parte del ELN y de la sociedad que acompaña el proceso para entender y para ser pragmático en entender que algunos de los cambios requieren tiempos, recursos que van mucho más allá de la fase de negociación. Pero yo creo que eso se construye, es un proceso bastante abierto, pero sin embargo sí es un proceso acotado. Diana, algunos señalan que estas tres agendas iniciales del ELN, participación, democracia y transformaciones, en la medida en que el ELN ha tenido siempre una sintonía con lo regional, lo territorial, a lo que va a llevar en términos de participación sería a reeditar una vieja historia de los procesos en Colombia, de los diálogos regionales. ¿Cómo ves tú esa idea? Seguramente se reedita, pero quizás con algunos matices, porque como lo decía ahora Daniel, aquí la participación no es esa participación central desde Bogotá y luego se dice, se tiene esto y vamos a replicar en las regiones. No, es lo contrario. Las regiones, los territorios, esas poblaciones vivas, activas, indígenas, campesinos, bueno, de todo tipo, rurales y urbanos, porque aquí no solamente lo rural, que tienen un trabajo muy fuerte en los territorios, van a poner sus agendas en espacios territoriales de discusión y de participación. O sea que hablando hoy de esa reedición, como tú lo dices, es lo mismo en sustancia, es la participación real desde los territorios con sus visiones, cosmovisiones, pero que puede retomarse en un contexto nacional y que redunde en una agenda común.
porque obviamente aquí no se puede hacer una dispersión, que todos los sectores quieran poner su punto, sus reivindicaciones, sus agendas, y eso después es inmanejable. El gran reto está en cómo hacer una agenda común que en últimas le sirvan a toda la sociedad, no solamente al movimiento social, a toda la sociedad, donde haya unas transformaciones y haya una participación desde lo regional. El mecanismo, lo que hay que discutir ahora es cuál va a ser el mecanismo. Por decir algo, si creamos una mesa nacional de paz o por la mesa de participación, también tendrá que tener unos pies ciertos, reales, en los territorios, para que la gente no tenga que venir a Bogotá a participar, sino que la gente desde su vida misma cotidiana participe y ponga. O sea, que en sustancia sigue siendo la participación desde lo regional, desde los territorios y los diálogos regionales. ¿Cómo ves tú eso, Daniel, de los diálogos regionales ligados a esta idea de participación? No, yo creo que sin duda es necesario articular lo regional, local, con las dinámicas que se puedan dar a nivel nacional, porque al fin y al cabo hablamos aquí de la sociedad, y yo repito lo que dijimos al comienzo, y es que la sociedad colombiana es una sociedad dispersa, golpeada, polarizada. Hay sectores, por supuesto, organizados, pero hay muchos que están desorganizados. Hay una amplia población urbana que de alguna manera está indiferente. Es decir, la sociedad es un reto mucho más complejo de lo que a veces se piensa. Y por lo tanto, lo importante es que se generen dinámicas, se definan mecanismos para articular esa diversidad. Y dentro de esa diversidad está, por supuesto, el lugar primordial que tiene que jugar la región, porque al fin y al cabo la sociedad está en el territorio, está en los lugares donde se van a desarrollar, pues ahora está, hasta ahora se ha desarrollado la guerra, pero donde se va a tener que desarrollar la implementación. Y ahí viene un poco eso, estoy de acuerdo con Víctor, de cómo es un proceso que no se puede mirar tan sencillamente como primero, segundo, tercero, sino cómo se complementan, porque entre otros, buena parte de la sociedad, sectores de la sociedad van a exigir que entreguen las armas rápido, que para poder participar efectivamente superemos rápido el conflicto armado. Es decir, pensar que entonces vamos a crear el modelo de la participación ideal mientras siga el conflicto armado y después ya una vez tengamos la participación, se acabe la guerra, también no tiene ni pies ni cabeza. Hay que articular las dos cosas. Y finalmente también tiene que ver con, volviendo al tema de cómo se articula con los tiempos del proceso de las FARC, porque al fin y al cabo, aunque son agendas distintas, son procesos distintos, para el país no tendría mucho sentido que termine el proceso una firma con las FARC, con su plebiscito, asamblea constituyente, la implementación que se haga, y mientras tanto siga el proceso con el ELN por al lado. Hay que buscar los elementos de convergencia y los tiempos reales también. Al fin y al cabo, el gobierno actual, que es el que firmó el acuerdo, pues hay unas elecciones del 2018, hay unos tiempos reales de la política y del mundo que también no pueden ser ajenos, aunque uno pudiera decir, no, desde el punto de vista ideal, para desarrollar un modelo de participación tardaríamos X o Y. O sea, eso no puede decidirlo ni un sector ni una parte de la sociedad, sino un proceso político que debe involucrar todos esos factores. Entonces, yo sí creo que va a haber una presión para que, si el reto es grande, nos metamos en la tarea de generar esos espacios, pero que al mismo tiempo el país vea avances reales, concretos, que permitan ver que la superación del conflicto armado no es una cosa por allá lejana, sino que también es un elemento fundamental para viabilizar una verdadera participación de la sociedad en la construcción de la paz. Yo quería cerrar esta parte del tema con una pregunta, Víctor, en este sentido. Para muchos analistas, la concepción que el ELN parece tener de sociedad es fundamentalmente la sociedad, lo podríamos llamar, de los sectores populares. Pero resulta que la sociedad es mucho más que los sectores populares. Son también los sectores empresariales, son los sectores del mundo urbano, etcétera, etcétera. ¿Cómo esos sectores se van a convocar también a esta idea de construir participación en la perspectiva de democracia y transformaciones? ¿Cómo articular eso? Porque un poco lo que diría Diana de la Mesa Social por la Paz,
Uno podría en principio leerlo como una propuesta mucho más sesgada, si se quiere, hacia los sectores populares. ¿Qué pasa con esos otros sectores de la sociedad? Yo voy a incluir dos adjetivos que pueden ayudar o confundir, ya uno no sabe. Uno, diríamos que es una sociedad con la cual el ELN tiene cierta empatía, que considera empática, como, y lo decían ellos, en términos de las voces que han sido excluidas históricamente de las sociedades que está, de la parte de la sociedad que ha sido marginada, que sufre la inequidad, la persecución. Digamos que ese es un universo en el que el ELN cierta una empatía y a nombre de ellos desarrolla una lucha. Pero el ELN es consciente de que hay una sociedad necesaria. Y la sociedad necesaria implica a los empresarios, implica a los militares. Si uno revisa los últimos comunicados del ELN, hay mensajes muy específicos al sector militar invitándolo a ser parte de la negociación. El ELN está llamando a explorar también la situación y la posición política de los empresarios, incluso de cara a la participación. Entonces, puede sonar un poco falaz lo que dije, pero me parece que para efectos pedagógicos podría servir, ¿no? Hay una necesidad, una sociedad con la que el ELN tiene una empatía, pero reconoce claramente que no es solo la sociedad de los pobres y de los marginados, sino que la sociedad es un todo. Ahora, eso complejiza aún más el problema de la participación, pero a pesar de que lo complejiza, me parece que es una complejidad sana, porque este país no se puede construir solo desde un lado o desde el otro, sino que requiere la participación de todos y todas. Entonces, es un reto absolutamente apasionante, pero yo creo que sí, por supuesto, el ELN tiene una apuesta de clase. El ELN tiene una apuesta por los pobres, el ELN tiene una apuesta por los discriminados y por los marginados y por los perseguidos. Negar eso es negar la esencia del ELN, pero no le lleva esa apuesta a una mirada obtusa de negar que hay unos componentes de la sociedad a los cuales se ha dirigido el comando central, como los empresarios o los militares. Diana, ¿cómo ve usted la manera en que se articulen, si esa es la palabra, se complementen o logren coexistir estos dos procesos, como ya lo enunciaba Daniel, que son parte de la realidad, el proceso con las FARC, el proceso con el ELN, que son realidades que vamos a tener muy pronto? Bueno, creo que aquí hay un punto fundamental y es el cese bilateral del fuego, que será lo que más angustiaba. El hecho de que haya un cese ya trilateral del fuego manda un mensaje muy importante de que se puede conversar, de que se puede inclusive tomarse algún tiempo para las conversaciones, para la discusión de las transformaciones, para todos estos cambios que se requieren, y los fusiles están en silencio y no se está afectando a la población civil ni hay enfrentamiento. Esto ya es un avance. Y eso ya es el punto fundamental que dice, bueno, mientras el proceso con La Habana ha avanzado y prontamente habrá un acuerdo, viene toda esta fase de imaginarse la implementación, que tampoco es que eso sea de poca monta y va a ser de un día para otro y vendrá todo el tema de verificación, refrendación, etcétera. Eso también da tiempo para que la otra agenda se vaya, digamos, no armonizando ni sintonizando, pero sí avanzando un poco más, y entonces eso da un parte de tranquilidad. Pero también compartimos el hecho de muchos analistas, y es que La Habana avanzó en muchos temas, avanzó en muchos programas, en lo programático, pues. Y eso obviamente no se va a obviar por parte del otro proceso, seguramente, porque empezar de cero en algunos temas pues no tiene sentido, y es desconocer que las dos mesas deben ser complementarias. Así que yo creo que eso se puede, y además con mucha audacia, aquí estamos hablando de la audacia y mucha voluntad, y sobre todo si hay participación, yo estoy convencida y estamos convencidos que el movimiento social en general en Colombia, por lo menos ese movimiento comprometido con la paz, está haciendo también esfuerzos desde los territorios, desde lo nacional, para irse sintonizando y que esa implementación coincida también con esa búsqueda de reformas que tiene la sociedad y el ELN en los territorios. Bueno, en breve, la misma pregunta, Víctor, y luego Daniel. ¿Cuál era la pregunta? Es decir, ¿hay alguna complementariedad? Sí, yo... Porque vamos a tener esa realidad de dos procesos. Una cosa importante que aparece en el texto de los del acuerdo
que se hace público en Caracas hace pocos días, y es los mecanismos de coordinación. O sea, de manera explícita, la agenda dice hay que coordinar con La Habana, primero. Segundo, siguiendo el proceso de los últimos años del ELN, yo veo un cambio muy grande entre un discurso de hace más o menos año y medio de escepticismo, de lejanía, de cuidado, digamos, de frente a las FARC, al proceso de las FARC, a la actitud de ahora. La actitud de ahora es reconocemos que la coyuntura es la paz y que las FARC y el proceso de La Habana crea una nueva coyuntura, lo que no es una cosa despreciable, es una cosa cualitativamente importante por parte del ELN. Y la tercera cosa a mencionar es que se plantea dentro de las múltiples sedes estas de la realización del proceso ELN gobierno, La Habana. Y la justificación explícita, creo que es el país que más se justifica, si se pudiera decir de esa manera, para desarrollar una ronda, es La Habana, precisamente por buscar esa coordinación. No va a ser, tengo entendido, en las primeras fases, pero sí en unas rondas posteriores, tampoco en las últimas, por supuesto, buscar sintonizar y la sincronía entre las dos mesas. Ahora, lo ideal dentro de lo posible, y es muy posible, recojo lo que dice Diana, es la tregua multilateral, reconociendo una cosa importante, y es que durante buena parte de la tregua entre el gobierno y las FARC, disminuyó notoriamente, estadísticamente significativo, el accionar militar del ELN. Es decir, de facto ya había una tregua multilateral. Lo que queremos es que el gobierno reconozca eso, le baje a la soberbia y abra la puerta para un espacio, digamos, donde que permita la implementación de las FARC, que permita el diálogo del ELN más muchos otros sectores sociales y permita la participación de la sociedad. Daniel. Sí, yo creo que el tema es la complementariedad, porque para buscar lo complementario hay que tener claro qué es lo diferente y qué es lo similar. Ya hemos hablado de la distinción, del sello particular, que el tema de la participación creo que es como la gran apuesta de complementariedad que hace el ELN. Pero si uno analiza y pone los dos acuerdos, hay muchos elementos de coincidencia. Ya Víctor lo planteó, quizás el más significativo históricamente, y el tema del fin del conflicto, dejación de armas, etcétera, que había sido, digamos, un elemento muy difícil para el ELN en el pasado. El otro tema que parece es fundamental a las dos agendas, que son articulables, por supuesto, el tema, el énfasis en víctimas, ¿no es cierto? El acuerdo del ELN recoge, por ejemplo, conceptos como el no olvido, de todo el tema de memoria histórica, esclarecimiento histórico, que es para mí uno de los grandes avances del proceso de La Habana, y que ya empezó con la Comisión Histórica y su informe del año pasado, con un primer insumo hacia ese tema de la verdad y y cómo se buscan realmente elementos de participación de las víctimas. Ahí creo que hay un terreno donde, sin duda, lo de las FARC seguramente habría que complementarlo y aumentar o agregarle, pero ya se ha abierto un camino muy importante. Y por último, yo insisto que al fin y al cabo el conflicto se genera y tiene su desarrollo en las regiones, en los territorios, y ahí la gente no le importa si es el ELN o las FARC, es el conflicto. Y por lo tanto los problemas que han generado el conflicto pues son los mismos. Quizás las FARC le da más énfasis históricamente al tema agrario, el ELN quizás tendrá otros aspectos, pero al fin y al cabo en el territorio son las mismas poblaciones, los mismos problemas, la misma realidad que queremos alterar. Y yo creo que eso es lo que termina obligando a los dos procesos a buscar al final el mismo país y el mismo conflicto que se está planteando. Y si la sociedad va a tener, y como esperamos que lo tenga, el lugar protagónico en esta etapa con el ELN, pues sin duda es la misma sociedad que está también convocada para implementar el tema con las FARC. De esta manera que yo sí creo que hay muchos mayores elementos de lazos, digamos, comunes entre los dos procesos que permiten esa complementariedad. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Gracias, Diana. Gracias, Daniel. Gracias, Víctor. Esta fue La Paz en Foco, programa de Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional. Hoy emitimos el programa desde las instalaciones de la Conferencia Episcopal, que amablemente nos acogió.
Nos veremos en el próximo programa.